hola amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente Pesca y Caza Offroad con una nueva aventura para ustedes. En esta ocasión nos dirigimos un poco más hacia el norte de Santiago a ver si es que podemos pescar alguna corvina o algún lenguado. Así que los dejo con esta nueva edición. Espero les guste. Recuerden suscribirse a nuestro canal, unirse a nuestro grupo de Facebook y también seguirnos en Instagram. Un fuerte abrazo. ¡Corre video! ¡Ah! Oh. ¡Lenguadito bebé! ¡Lenguadito bebé! ¡Vamos, te ir al agua! ¡Picó en la orillita! Tranquilo. Ya. Se vale un guaito de bebé. Ahí cayó el primero. Chiquitito. Y picó aquí en la orillita. Pero aquí no. Bueno, le enseñó a los más fluorescentes. Ay, a ver. Ay, güey. Ya. Ahí se fue el primero. Algo pica, algo pica. Aquí vamos a grabar al. Buena. Otra estampilla, pero. Buena, ahí. Dos estampillas hasta el momento. Bueno. Bueno, la estampillita. Ahí sí. Ahí la volver a la agüita ahí. Muy chiquitita. Ahí se fue. Buena, Pablo. Parece que es corvina, ¿eh? Ah, no, lenguadito, ahí viene. Ahí viene. Ahí el lenguadito. ¿Cuánto pesa con un kilito? No, menos. Hoy le dije al tiro del. No, si ese señor lo. La lleva, la lleva. No, la cagó, el movimiento la cagó. Dúo Realis. Ahí. No, la cagó. ¿Qué tal el señor? Ahí está. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos con el amigo Pablo César. ¿Qué tal estuvo la pesca hoy día? Buena, compadre. Tres lenguados. No, estuvo bueno, por lo pero... menos cayeron unos chiquititos, después cayó el otro, pero por lo menos sirvió para salir a divertirse un rato. Aquí. Que no encierren. Claro, no, ya desde el jueves sonamos lamentablemente, así pero que ahí ya casa. Vamos a organizar una salida a pescar en kayak aquí con Pablo César. Y ahí los vamos
ese va a ser el desquite. Ese va a ser el desquite, así que. Ya, chiquillos, los dejamos ahí. Espero les haya gustado ahí las tomas de la pesca del día de hoy. Fue algo cortito, preciso, pero sirvió por lo menos para salir a hacer algunos lances y algo cayó. Así que recuerden suscribirse al canal, unirse al grupo de Facebook y también seguirnos en Instagram. Un fuerte abrazo y aquí con el amigo Paulo César. Nos vemos en una próxima edición, ahí ya pescando en kayak. En kayak. En kayak, se viene. Ahí los vemos. ¿Cacha dónde salió esta, vos? Oye. Sí, pero esta no es. Esta no es corvina. Mide más o menos 30 centímetros. Vamos a volver a la agüita. Ahí está. Vamos. Sube. Ahí se fue el lenguaje. Aquí vamos a hacer la devolución de un lenguadito. Vamos pescando. Tíralo al agua si quieres tú. Échale la agüita. Tómalo nomás, sin apretarlo mucho. Ahí se fue. Allá va. Ahí hicimos la devolución del lenguado, muy chiquitito, pero tenemos ese otro más grande, la talla mínima. Aquí está el amigo José, que le acaba de picar una corvina o lenguado, no sabemos todavía. Es corvina. Llega a saltar la caga. Bien, perro, bien. Dale, no la solté, weón. No la apurí, weón. Nada más, tranquilo, déjala nomás. Tranquilo, déjala nomás, déjala. Déjala, ¿sí? Tranquilo nomás, ahí te la va a sacar el agua.
Tranquilo. Tranquilo nomás, déjala. Calma. Sácala, ahí nomás, tranquilo. No, güey. Déjala. Está teniendo, tranquilo, no, déjala que se canse. Dale, suéltale, dilo. Suéltale, niña, güey, suéltale, no. Si no se va a soltar, se puede rajar. No, está enganchado, los chicos de abajo. No, pero tranquilo, si te puede soltar, güey. Déjala nomás. Cuidado. Tira, arrástrala. Agárrala. Ya, culiao. ¡Vamos! ¡Buena, perro! ¿Qué se puede tirar la última? Dale, vaya, sí, buena. Dale, vaya a la luz, ¿eh? Muestra. Ahí sí. ¡Don Carlos! ¡Ahí viene uno! ¡Ale! Ahí está su lengüedito. Su lengüedito ahí. Eso, ahí vamos. Ahí viene. ¿Qué es? Es el lenguado. Ájale. Buena. Mira ahí, otro lenguadito. Ahí sí, otro lenguadito más. Qué disfruto esto. Vamos a sacar acá. Un poquito aquí. Está chiquillo, aquí hemos sacado nuevamente otro lengüedito con nuestro señuelo Masume Sarden.
un dúo Beach Walker. Así que, segundo lenguadito del día. Un pozón hermoso, el agua cristalina. Tenía que caer, sí o sí. Ya amigos, aquí les voy a mostrar un poquito lo que es mi equipo de pesca. Les voy a explicar más o menos con lo que se puede pescar una corvina o lenguado. No soy un experto en el tema, pero lo que sí les puedo asegurar que algo podrán pescar. Ya he recomendado a varios y muchos de mis amigos ya por lo menos han pescado algo, otros no han sacado, pero la pesca es así, es relativa. De repente hay que buscarle un poco el odio a las corvinas, a los lenguados y ya lo que ustedes quieran pescar. En esta ocasión les voy a mostrar mi equipo de spinning que tengo para pescar. Consta de una caña de 2,70 m, un carrete serie 4000. Aquí les voy a ir mostrando. Aquí, como pueden ver, esta caña que tengo aquí, ahí la tengo enterrada, así, ahí sí, es una caña de 2,70 m. Sea cual sea la marca, pueden partir con lo que sea. Tal vez la única diferencia que pueden haber entre las marcas y otras mejores calidades de materiales, puede ser que las anillas duren un poco más, porque compré unas cañas chinas hace un tiempo atrás. Me duraron sus salidas, de hecho con una de ellas saqué un lenguado que pesó 9,5 kilos, que ha sido mi captura más grande de lo que es la pesca de mar. Así que lo que les puedo decir es que para comenzar, si ustedes quieren comenzar a pescar de orilla de playa, cómprense un equipo barato que tenga 2,70 m y que tenga una acción entre los 10 o 20 gramos hasta 70 gramos. ¿Para qué? ¿Por qué entre ese rango y tan alto? Porque así les da la oportunidad de poder lanzar señuelos y aparte lanzar chispas de acorde al gramaje que puede lanzar tu caña. Eso es lo que significa eso. Así que obviamente, si ustedes quieren lograr tener una sensibilidad mucho mejor con el señuelo, un trabajo mejor, lo ideal es que si su señuelo pesa 20 gramos, una caña entre los 10 y los 30 gramos andaría ideal. Yo por lo menos siempre ocupo, por lo menos la caña que tengo yo, un Sportex, es un equipo mucho más caro, porque yo ya pasé por los otros equipos y ya me decidí tal vez qué es lo que voy a hacer, qué es lo que más me gustó. Así que en esta ocasión, como les decía, una caña de 2,70 m. 2,70 m está bien, no tiene para qué ser más, porque las jornadas de pesca son arduas. De repente uno está horas y horas lanzando la caña. Un carrete de serie 4000, uno de los carretes que tal vez les puedo recomendar, que es barato y anda súper bien, el Seimar, el C40 creo que. El Seimar anda pero muy bien, el Okuma. Como les decía, un carrete serie 4000, un multifilamento como máximo 0.20, ojalá de 8 hebras. ¿Por qué de 8 hebras, muchachos? Porque el trenzado es más redondito, entonces el multifilamento logra quedar muy bien acomodado en la bobina. Por ejemplo, en un carrete serie 4000, más o menos con 300 metros, que son lo que traen la mayoría de los multifilamentos que venden. En esta ocasión yo tengo un Kairiki creo que es, un 0.19, un 0.20 creo que es. Anda súper bien, un multifilamento que al lanzar súper suave, fino. Así que un muy buen carrete junto con un excelente multifilamento. Y lo otro, señuelos. Acá. Señuelos como este. Estos son los que me han dado mejor resultado. Señuelo de color azul, lomo azul y guata roja. Los mejores. Así que lo tienen. Ya amigos, ahí como les iba contando, ese es mi equipo de spinning para poder pescar lenguado o corvina. Anda bastante bien, como les dije, no tienen para qué gastar no tienen para qué gastar un dineral en un equipo de pesca.
basta con que compren una caña de 2,70 m, un carrete serie 4000, un multifilamento 0,20 de 8 hebras y un señuelo de 20 gramos, lo ideal que sea loma azul, guata roja, es uno de los señuelos que más pican. Hay señuelos obviamente más caros y todo, recomendación partir tal vez con unos señuelos chinos que hay, que son mucho más baratos, ir probando, tratar de comprar lo más parecido a los señuelos buenos que hay. Hay unos señuelos chinos que andan bastante bien. ¿Cuál podría ser el contra? Que la pintura del señuelo se sale muy fácil. Entonces tal vez convendría que le echaran un poquito de resina. Venden una resina que es para proteger los señuelos. Le pueden echar eso y tal vez podrían andar mucho mejor. Así que eso, muchachos. Ya ahora vamos a ir haciendo más videos de pesca. Voy a irles explicando. Como les dije, no soy una persona experta en el tema, pero todo lo que sé trato de pasarlo a ustedes y que tal vez no cometan los errores que yo cometí en llenarme de señuelos, y al final son algunos los que usamos y obviamente después nos vamos dando cuenta que hay unos señuelos que tienen mejor lance, aunque corre un poco de viento. Así que eso pues, amigos. Ah, y dentro de lo que es la caña, como les explicaba, una caña de 2,70 m, pero que le lance entre 20 y 70 gramos sería lo ideal. ¿Por qué? Muchos van a decir, oye, no, pero si vaya a lanzar señuelos, lo ideal es que sea de 10-30 gramos. Claro, es lo ideal, pero de repente son largas las caminatas que hacemos en la orilla de la playa y tal vez lo que nosotros queremos hacer es tratar de obtener la captura a toda costa. Entonces, una caña de 20 a 70 gramos o 30 a 70 gramos te da la oportunidad de lanzar los señuelos y lo otro, de lanzar chispas. A veces cuando corre mucho viento no podemos lanzar señuelos, así que ahí lo ideal es lanzarle una chispa de acorde al gramaje. Lo otro, si el gramaje de la caña es 70, obviamente no pueden tirar el tope, porque es lo que va a resistir tal vez la puntera de la caña y se les puede quebrar. Lo ideal, si es de 70, hasta 60 gramos. Si es de 50, hasta 40 gramos. Y así, chiquillos. Así que esas son mis recomendaciones. De lo que yo sé, trato de pasárselo a ustedes como les estaba explicando. Y tratar de que ustedes también logren hacer alguna captura, lo pasen bien. De repente, si uno no captura nada, lo rico es salir, como pueden ver acá, ya estar con la caña en las manos, lanzando un rato, pique o no pique, se pasa bien igual. Ya si uno obtiene una captura es genial, la sensación es maravillosa, sobre todo cuando uno pesca un pez que le tira harto. Estén atentos, ya se viene una captura, así que lo único que conseguimos en esta salida, pero por lo menos logramos pasarlo bien. Así que los dejo, muchachos, y disfruten de esta captura de inicio de temporada. ¡Éjale! ¡Uh-huh! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Jale! Allá viene. Viene, viene. Ahí viene. Oh. Algo más. Corvinita parece. Ah, es corvina. Corvina parece. ¡Ájale! Ahí viene. Ahí viene. ¡Uhú! ¡Ah, la primera! ¡Oh, corvina! ¡Ah, que está bonita! Ahí viene. Vamos, venga, venga, venga. ¡Oh, que está bonita la corvina, bueno!
Venga, venga, para acá. Vamos. Ahí viene. Ahora sí. Vamos, vamos. Mire. Oh, qué buena. Hola. Aquí en Pichidangui, Corvinón. Buenas, chiquillos, aquí damos inicio a la temporada de corvina. Ahí la corvinita. Buenas, chiquillos, ahí la única que salió acá en Pichidangui. Le damos el inicio a la temporada de corvina, así que ahora vamos a ir a recorrer otra playa y ya tiramos acá, no pasó nada, así que ahora nos vamos a ir a Pichicuya a dar una vueltita. Así que sigamos con el video, muchachos. Aquí con los cabros, sí, obvio, quedó grabado. Se rompió la mala lluvia, ¿viste? Nada más. ¿Cuál era el problema? El compañero ahí. No era la bolera. Ahí están los cabros. Ahí está el champion. ¿Quién la sacó? Bueno, el amigo José Luis la sacó. Bueno, ahí está. Me pegué el pique allá al muelle, justo, no, justo la venían sacando. La sacó allá en la caleta. Ahí está.